estos charlas con la historia, estamos con la profesora María Teresa Uribe, quien es una mujer investigadora que se ha convertido en un referente muy importante en las ciencias sociales acá en el país. Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es muy importante para nosotros esta oportunidad. Mi querida, muchas gracias. Profesora María Teresa, ¿podría contarnos qué eventos marcaron su vida y cómo influyeron en su elección profesional? Sí, yo creo que hay eventos en la vida que uno en ese momento como que no se da cuenta, pero que marcan ciertos derroteros en la vida de una persona. Y yo creo que ese viaje que narraron, que se narró en Los Demonios Sueltos al entierro de mi abuelo, me mostró como otra realidad desconocida para mí y me introdujo a pensar en las razones y las sinrazones de la violencia. Además, yo vivía en Pereira y Pereira fue algo así como un oasis en medio de una zona muy atravesada por conflictos violentos, tanto los del norte del valle como los del Quindío. Y Pereira, la población, fue como un oasis en donde llegaban los, en esa época se llamaban los refugiados, lo que hoy llamamos los desplazados. Y me enfrentar, ver, digamos, el dolor humano de estas personas afectadas por la violencia. Y yo creo que esa haber convivido, no de forma directa, pero sí de una manera muy cercana con los resultados o los conflictos propios de esa época, marcaron mi derrotero. Solamente mucho después fue que me caí en la cuenta de que realmente esos eventos habían sido definitivos en la escogencia de mis rumbos académicos. ¿Cómo se acercó a la historia? Yo hice sociología y mi llegada a la historia fue por la puerta de atrás, dijéramos. Porque yo hice sociología y empecé a hacer algunos procesos investigativos en sociología, pero me faltaba algo. Yo percibía que no era posible identificar los problemas a los cuales yo me abocaba en la investigación, que me faltaba algo, y ese algo era la clave histórica. Entonces descubrir que la historia era una condición fundamental para hacer sociología o para hacer cualquier otra investigación en el área de las ciencias sociales. Entonces me metí de metida a hacer historia porque yo no tuve una formación de historiadora, pero me metí a hacer historia como una condición fundamental para poder entender la realidad colombiana. Me di cuenta muy temprano que sin esa clave, y sin la lectura en clave histórica, era imposible entender qué nos pasaba, por qué nos pasaba y hacia dónde íbamos. Por lo tanto, empecé a hacer historia y entendí que tanto la historia como el apoyo de la filosofía aparecían como condiciones fundamentales para lo que yo quería hacer, que era la investigación. Yo empecé en el año 73 en la de Antioquia. Creo que eso sería por ahí en el 75-76 que empecé a interesarme por la historia, a leer teoría de la historia y a investigar en archivos y a conversar con historiadores y a rebujar papeles viejos, que en la universidad tenemos una colección muy completa de la prensa del siglo XIX y mirar los archivos históricos de la ciudad y los archivos históricos de algunos pueblos como Santa Fe de Antioquia, como Río Negro, como La Ceja. Entonces empecé a mirar esos archivos y empecé a ver que yo me sentía muy bien allí, que de pronto ese era mi lugar. Y por lo tanto, pues hay una dimensión histórica muy clara en mis trabajos que he hecho, tanto del siglo XIX como los trabajos sobre violencia y guerra en Colombia actualmente, también se puede percibir esa, yo las llamo esa clave, empezar a leer los problemas en clave histórica. Para mí eso
condujo a un universo muy gratificante para mí y creo que con algunos resultados más o menos buenos. ¿Y cómo fue su proceso para ingresar a la universidad? Primero te tengo que contar que yo llegué a la universidad tarde. Llegué tarde porque yo ya estaba casada y tenía 3 hijos. Y de pronto me di cuenta que la vida de ama de casa no era la mía, que yo quería estudiar. En esa época era el momento de irrupción de las mujeres en la universidad. Entonces yo llegué a la Universidad Pontificia Bolivariana porque la carrera de sociología de la Universidad de Antioquia la habían cerrado por problemas y conflictos propios de esa época tan interesante de los 60. Entonces yo llegué un poco tarde y además un poco extraña porque yo era una mujer casada en medio de una cantidad de niñas muy jóvenes y bueno, venía todo el mundo a ver a esta señora casada que está estudiando sociología. Pero para mí fue muy gratificante ese volver. Yo siempre he sido muy lectora, siempre fui muy lectora y tuve muchas inquietudes intelectuales, pero fue el momento como de disfrutar. Yo realmente disfruté mucho con. No fue pues una situación como de agobio ni nada de eso, aunque era difícil coordinar mis funciones como mamá y como esposa con mis tareas universitarias, pero fue muy, logré disfrutar realmente esa época y yo no sé si aprendería o no aprendería, pero yo por lo menos disfruté cantidades, tanto para la gente que estaba conmigo en la escuela, como para con mis amigas, con mi familia, que usted qué está haciendo allá, por qué, que usted tiene 3 niños. Mi papá me impulsó mucho y me dijo, no, si usted quiere estudiar, me parece muy bien. Mi marido me apoyó, que eso fue también una cosa muy importante porque no era frecuente. Empezaban a llegar las mujeres a la universidad, pero no las mujeres casadas. Entonces él me apoyó cantidades y yo creo que eso me colaboró, pero sí parecía una especie de bicho raro, tanto en el medio social donde me movía como inclusive en la misma universidad. ¿Por qué decidió hacer una maestría en planeación urbana? Era como la única maestría que había aquí en la ciudad, no había otras maestrías. Y a mí me interesó muchísimo la ciudad, la dinámica urbana, la vida urbana, ese fue otro de mis grandes intereses, la sociología urbana. Inclusive yo di clases de sociología urbana mucho tiempo en la de Antioquia. Entonces existía pues esa posibilidad en la Universidad Nacional. Entonces hice una maestría, me divertí mucho haciéndola, hice una tesis sobre transporte urbano en Pereira, que fue simplemente por llenar un requisito y poderme graduar, pero pude realmente mirar mecanismos de control urbano, procesos de urbanización. Y ahí atravesado estaba todo el conflicto urbano también, repercusión un poco porque fue el periodo de la gran expansión de la ciudad de Medellín y en términos generales del fenómeno urbano en Colombia a partir de las invasiones de tierra urbana. Entonces me interesó ese conflicto muchísimo y trabajé mucho en ese contexto. Cuando yo hice la maestría ya era profesora en la Universidad de Antioquia. La hice estudiando, trabajando en la universidad. Entonces era una suerte de doble problema, porque era trabajando, estudiando y mal atendiendo, dijéramos, a la familia. Además, fue una época de los grandes conflictos universitarios. Entonces me tocó asistir pues a las grandes marchas, a las grandes movilizaciones, a todos los conflictos. Yo entré a la Universidad de Antioquia a trabajar en el año 73, como en marzo,
Y di tú en junio o julio hubo una situación terrible en la universidad, que fue la quema del bloque administrativo en un conflicto. Entonces todo eso era muy novedoso para mí, que me generaba interrogantes, me generaba mucho interés, pero al mismo tiempo también era conflictivo vivirlo, dijéramos. Y generaba pues también mucha inquietud en mi familia. ¿Usted qué está haciendo allá? La van a matar, eso es muy complicado. Pero bueno, lo pude sobrellevar más o menos con bien. Cuéntenos un poco sobre la experiencia de fundación del Instituto de Estudios Regionales, del Instituto de Estudios Políticos y de la revista. Yo estaba trabajando, como te digo, en sociología, y entonces, bueno, por ese mismo, por esa misma que insatisfacción con lo que estaba haciendo, llegué a la conclusión de que la unidisciplinariedad tenía grandes limitaciones, y que si lográbamos formar un instituto que fuera multidisciplinario, para abordar los problemas concretos de la región, era mucho más, diéramos, mucho más productivo y mucho más posible de ver los problemas que simplemente desde disciplinas que aparecían como paralelas. Entonces fue como el gran reto de formar un instituto de estudios regionales multidisciplinarios. Era como empezar a inventar la multidisciplinariedad con todos los problemas y las dificultades que eso tiene. Y por lo tanto, entonces fundamos el Instituto de Estudios Regionales, que todavía está en la Universidad de Antioquia, y es un instituto que ha dado muy buenos resultados. Entonces ahí trabajamos un grupo multidisciplinario con historiadores, con antropólogos, con filósofos, con economistas, e hicimos unos estudios muy interesantes sobre el oriente antioqueño y en términos generales sobre la región de Antioquia. Y eso nos llevó necesariamente también a meternos un poco en la historia antioqueña. Y bueno, eso fue una experiencia muy bonita porque logramos como hacer cosas interesantes y de impacto para la región. Estando ahí, se fundó en la universidad el Instituto de Estudios Políticos, y al frente del instituto estaba el doctor Carlos Gaviria. Éramos muy amigos. Muy triste la muerte de Carlos me ha tenido. Y entonces Carlos me dijo: "No, María Teresa, vente para acá". Apenas estaba creado el instituto, pero no tenía pesaduras, apenas dos o tres profesores. Entonces me llamó, y yo no dudé, porque de alguna manera ya también me sentía un poco, ¿qué te dijera yo? Como que había culminado un momento de mi vida y una tarea de mi vida, y que ya lo que seguía ahí era un poco repetitivo, y que entonces yo quería y volver sobre, ahí sí, en una forma mucho más sistemática, sobre la historia y sobre la política, que era como siempre fue como mi gran expectativa. Entonces, Carlos me llamó, llamó a William Restrepo, llamó otras personas, éramos cuatro o cinco ahí luchando contra los imposibles, y creamos el Instituto de Estudios Políticos. Primero creamos la maestría, y en vista de eso, pues pensamos que una revista era lo fundamental. Entonces fundamos la revista del instituto, que ya lleva algo así como 15 años o más. Como éramos tan poquitos, nos tocaba barrer, trapear, poner el florero, hacer todo desde lo más humilde hasta lo más encumbrado. Entonces, ahí
fue donde me sentí realmente mejor. ¿Qué significa para usted la docencia? Yo me he definido ante todo como docente. Hago investigación, pero me he definido fundamentalmente como docente. Para mí es lo más interesante que puede tener un ser humano. La experiencia de relacionarse con gente joven, verlos crecer, verlos aprender, verlos discutir lo que uno está diciendo, poner en entredicho lo que uno más o menos conoce. Entonces es una experiencia muy enriquecedora. Yo nunca quise dejar la docencia porque tenía la posibilidad de dedicarme fundamentalmente a la investigación y siempre me dijeron que lo hiciera. ¿Para qué seguía con la docencia? Pero para mí la docencia era el alimento, era la posibilidad real de tomarle el pulso tanto a la universidad como a la vida. Entonces no quise nunca dejar la docencia y di clases hasta el último día, hasta el día antes de enfermar. ¿Podría contarnos qué transformaciones ha visto en las distintas generaciones de estudiantes? Obviamente que me tocaba en momentos muy distintos de la universidad. Como yo te conté, llegué a la universidad en un momento de que eran las universidades rojas, lo que se llamaban las universidades rojas. Entonces eran unas universidades hiperpolitizadas, con un conflicto muy agudo y con una visión muy revolucionaria del mundo, ¿no? Tanto los estudiantes como nosotros pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que eso era lo fundamental. Entonces eso necesariamente marcó tanto el quehacer de la vida universitaria, la mentalidad de los estudiantes y en cierta forma también la experiencia profesoral. Ya más tardíamente empezó a desaparecer esa hiperpolitización. Llegaron estudiantes más despreocupados de la política, de pronto más movidos por otras actividades como la cultura. Y bueno, lo último que yo vi, claro que yo estuve los últimos años en posgrado, que era gente ya pues graduada, sin embargo uno podía ver que el perfil estudiantil, por lo menos en su gran mayoría, había cambiado profundamente en los estudiantes que no estaban por el hacer de la política y que estaban en otro momento de la vida nacional. ¿Hay un hilo grueso que guíe sus trabajos? Pues digamos que si hay un hilo grueso, y el gran hilo grueso es el conflicto y la violencia. Y un hilo grueso del cual quise desprenderme muchas veces. Yo decía, no, yo no quiero seguir trabajando este tema, yo voy a mirar otras cosas. Y me ponía a mirar otras, entonces voy a trabajar sobre ciudadanía. Entonces empezaba a trabajar sobre ciudadanía, bueno, sobre cualquier otro tema, y acababa cayendo nuevamente en el conflicto, en la violencia. Entonces yo decía, pero es que yo estoy como atada a este tema. Y eso nos pasa mucho a los investigadores. Uno cree que está trabajando muchas cosas y acaba trabajando siempre sobre la misma cosa. Alguna vez se lo dije a Fernán González, que él se había pasado toda la vida escribiendo el mismo libro. Y yo creo que es un poco lo que nos pasa a todos, que a pesar de que incursionemos en otros temas, nos movamos por otros territorios, siempre acabamos atados a una pregunta central. Y yo creo que ese fue el hilo grueso. Por eso trabajé mucho tiempo, como te digo, sobre lo regional. Me interesó mucho, pues, sobre todo desde el Instituto de Estudios Regionales, me interesó mucho esa situación
tan particular de este país, de regiones? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué éramos tan distintos? ¿Por qué este país era un país de regiones? Y ahí se me configuró nuevamente la historia, porque pienso que había que indagar por las historias regionales. Hasta los años 60 se había hecho poco de historia regional. La historia se hacía la historia nacional, pero empezamos a darnos cuenta de que la historia nacional podía darnos algunas miradas generales, pero que la historia regional tenía particularidades que era necesario indagar, entre otras razones para responder por esa diferencia y por ese arraigo en la diferencia que hay en las regiones colombianas. Entonces, empecé a trabajar la historia regional y empecé a trabajar un poco, sí, sobre la conformación de Antioquia, sobre las élites antioqueñas, sobre la exportación de oro, un poco sobre toda esa realidad en un librito que se llama Las raíces del poder regional. Y eso pues me confrontó nuevamente con empezar a mirar la historia y encontré que muchas de las claves de esa diferencia se podían mirar en la historia. Siempre pensé que yo quería, y esto es algo de lo que se me quedó en el tintero, que yo quería hacer un estudio comparativo entre Antioquia y Santander, porque veía muchas similitudes y muchas diferencias también. Bueno, nunca lo pude hacer, pero ahí quedo para que de pronto ustedes lo hagan. ¿Qué autores la han influenciado? Tuve una época fundamentalmente cuando entré a la universidad de que miré fundamentalmente autores marxistas. Pues a Marx, El Capital, que no lo sabíamos de memoria, Lenin, Rosa Luxemburgo, no sé qué. Pero en esas búsquedas mías me encontré un libro de Gramsci. Entonces Gramsci tuvo una gran influencia porque él decía que esa mirada puramente económica de los conflictos no daba más allá de una mirada muy corta, que había que empezar a mirar la cultura, la historia, para poder entender realmente llegar a las realidades políticas de las regiones. Entonces empecé a interesarme por Gramsci, y yo creo que Gramsci está muy ligado a mis trabajos, sobre todo sobre los trabajos de historia regional, y para mí fue como abrirme una ventana, porque el marxismo tradicional me mantenía como amarrada y que no me permitía leer desde ahí, desde esa concepción puramente ortodoxa, no me permitía leer la realidad colombiana, que había que mirar también algo de la historia, algo de la cultura, algo de la idiosincrasia de estas sociedades. Y entonces, para mí fue una ventana abierta muy importante. Entonces, yo creo que Gramsci tuvo una influencia muy grande. Cuando empecé a mirar pues, la historia, empecé a mirar un poco la teoría de los anales, que más que generar una ruptura fue como un apoyo para lo que yo estaba haciendo, porque yo tenía grandes falencias, pues no tenía formación historiográfica, entonces fue como un apoyo en mis búsquedas, en mis trabajos, etc. Más tarde, yo podría hablar un poco de lo que significó Ana Arendt, sobre todo ya cuando empecé a trabajar sobre los asuntos más políticos. Para mí fue también otro descubrimiento muy importante la Ana Arendt y Rigger. Por Rigger. Por eso yo digo que
que la historia para mí fue la clave y la filosofía el apoyo. Entonces, sin ser ni historiadora ni filósofa, sino metida a grande cuando yo soy chiquita, como decía, pues de alguna manera eso me permitió, me ayudó en este proceso de investigación, porque para mí siempre pensé que el destino de cualquier trabajador de las ciencias sociales es la investigación, que lo otro es simplemente carpintería, pero que alguien que trabaja en ciencias sociales tiene por obligación que meterse de cabeza en la investigación. Para usted, ¿cuál debería ser el lugar de los intelectuales en la política? Yo creo que viene desde Gramsci, y de lo que él señala del papel de los intelectuales en la política. Y siempre pensé que el ser un intelectual, yo no concebía a un intelectual sentado en una mesa leyendo y escribiendo, sino que ese intelectual tenía que estar muy ligado a la vida social de su región, de su país, a la misma vida universitaria, y que no nos podíamos dar el lujo de tener unas personas muy sabias metidas en una torre de marfil, sino que era muy importante, primero que todo, que ese conocimiento se divulgara y que para el mejor conocimiento de lo que estábamos investigando había que tener una relación muy directa con las gentes de todos los sectores, de todas las clases, que era fundamental ese hablar, ese estar con ellos, ese transitar sus mundos. Ahí yo creo que me metí también un poco con los antropólogos, con sus diarios de campo. Por eso es que yo creo que mi pensamiento ha sido muy ecléctico, pero siempre he pensado que la ciencia social es una y que tiene muchas facetas, pero que es una. Entonces, sí, yo siempre pensé eso y pienso que en este momento la obligación de los estudiantes y trabajadores de las ciencias sociales es meternos de frente y sin miedo en lo que viene, sobre todo en el posconflicto. No, no, este país no necesita sabios en torres de cristal, necesita gente capaz de entender y de hacer entender a los otros. Eso es fundamental. ¿Y para usted qué función debería cumplir la historia en el conflicto y en una eventual sociedad del posconflicto? Yo no estoy segura de qué, pero pienso que la historia tiene en este momento una obligación muy importante, y es la de descifrar, la de a entender, la de aportar un poco todo ese conocimiento de la historia de Colombia, de la historia latinoamericana, incluso de la historia mundial, aportarlo para descifrar, es como si fuera yo diría como un código para leer la realidad y hacerla entendible a los otros. Pienso que por ahí podemos empezar desde una perspectiva puramente académica. Obviamente, desde una perspectiva política hay muchas otras cosas que hacer. Profesora, para finalizar, metodológica y teóricamente, ¿qué implica rastrear esos procesos de conflicto y violencia? No se trata únicamente de registrar hechos, sino de poder encontrar intereses, poder encontrar lo que está detrás de lo que aparece. Ver en la oscuridad. Pienso que ahí es donde radica la posibilidad misma de hacer avances. No quedarse simplemente con un registro de los hechos, que son muy importantes y hay que tenerlos, hay que estudiarlos
y hay que mirar los activos y hay que, eso es fundamental. Pero además de eso, ser capaz de preguntarnos qué hay detrás, qué pasa que no vemos. Y aventurarse a decir cosas, aventurarse a equivocarse. Pienso que tenemos mucho miedo a equivocarnos, tenemos mucho miedo a la crítica, pero caramba, hay que hacer el esfuerzo. Y bueno, si nos va mal, pues lo haremos mejor la próxima vez. Pero ser capaz de ver en la oscuridad, diría yo.